Y esta orientación que se dio ahora ha sido una orientación muy buena. Los campesinos están muy contentos. Le han revisado el problema este de la electricidad, del agua, del precio de los combustibles. Y están muy contentos los campesinos con lo que se está haciendo actualmente. La información que dio el viceministro Tapia ha sido muy bien acogida por los campesinos. Eso es lo que yo puedo decir de verdad. Ahora sí están contentos los campesinos. Lo que hay que ahora es que trabajar en control, como se dice. Que los contratos sean buenos, que se revisen los contratos. No que se haga un contrato y después nadie lo revisa. Hay que mantener el control, que es lo importante en este nivel. Yo pienso que con estas nuevas medidas haya cambio, haya más, se vean más las cosas, que es lo que el pueblo espera. Yo pienso que las medidas de los campesinos son buenas, porque mejorando ellos mejora el pueblo y así vamos a tener más alimentos. Porque el campesino también está trabajando en función de la alimentación del pueblo. Estado y campesino trabajan en esas funciones. El campesino en estos momentos tiene cierto nivel de producciones que se asocian a algunos mercados y al mercado que invade toda la población. Por lo tanto, es bastante beneficioso. Yo pienso que todos juntos tenemos más alimentación para el pueblo.